Queridos hermanas y hermanas, muy buenos días. Hoy nos disponemos a celebrar la liturgia del cuarto domingo de Pascua, en la que meditaremos sobre Jesucristo, el buen pastor, que nos conduce con sabiduría hacia el reino del Padre. Durante este mes cultivaremos la vivencia del valor de la sabiduría con el lema: el Espíritu Santo les enseñará y les recordará todo. Jesús se presenta a sí mismo como pastor que nos guía con sabiduría y como la puerta verdadera para entrar en la sabiduría que da vida en abundancia. Contemplando a Jesús como el buen pastor y como la puerta, celebramos hoy la 57ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, con el tema: las palabras de la vocación. En su mensaje para la jornada de este año, el Papa Francisco describe las cuatro palabras de la vocación: gratitud, ánimo, fatiga y alabanza. Nos refiere el Santo Padre que toda vocación implica un compromiso. Requiere que tomemos las riendas de nuestra vida para ponerla al servicio del Evangelio en los modos concretos y cotidianos que Él nos muestra, y especialmente en las distintas formas de vocación laical, presbiteral y de vida consagrada. Oremos al pastor del rebaño para que nos regale pastores según su corazón, jóvenes que se consagren a él o que vivan el matrimonio como sacramento, y que llenos de sabiduría guíen a su pueblo a la verdad y vida plena que es Jesús. Pidamos para que el Señor toque muchos corazones de jóvenes que se decidan con alegría a colaborar con Dios al servicio del reino de misericordia y de verdad, de justicia y de paz. Damos gracias a Dios por nuestros presbíteros o sacerdotes y por todas y todos los que un día le dieron el sí y permanecen en él. Esta celebración también la ofrecemos en acción de gracias por el 11º aniversario de matrimonio de Lisette Castro y William Hernández, por el cumpleaños de Paola Dávila, Laura Ortiz, María Eugenia Vaca, Camila Montero, Karina Vargas y William Hernández, por la salud de Antoine Mauricio Yagny, Pedro Sat Razuki, y por el eterno descanso de Aneudis Montero Rodríguez en su primer día, Mercedes Jiménez de Montero. Nos ponemos de pie y recibimos cantando a Jesús, el buen pastor, que viene a nosotros en la persona de su ministro, el reverendo padre Darío Bencosme, para presidir esta celebración. Misericordia del Señor llena la tierra, la palabra del Señor hizo el cielo, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días para todos. Buenos días. Vamos a tener la liturgia de, como lo escucharon en la monición, del Domingo del Buen Pastor. Les invito a abrir el corazón y a tener una participación plena en esta celebración para que todos salgamos edificados espiritualmente. Para ayudarnos, hagamos un acto de humildad y reconozcamos delante de Dios que somos pecadores. Juntos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor. Glorifiquemos a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que tomen asiento para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los once, pidió atención y les dirigió la palabra. Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo, para que se os perdonen los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y además para todos los que llame el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les urgía y los exhortaba diciendo, escapad de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unos 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
las praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si obrando el bien soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios. Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo padeció su pasión por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas os han curado. Andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pastor, dice el Señor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: Os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les invito a que tomen asiento y a que meditemos en el contenido de la liturgia de la palabra de este día. Hoy se destaca a Jesús como el buen pastor. Y por eso a este domingo también se le llama Domingo del Buen Pastor. Y se tiene en este día la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. En ese sentido ya les invito a que nos unamos a orar por el surgimiento de nuevas vocaciones y porque las que dijeron que sí permanezcan fieles hasta el final. Los llamados, los que respondieron al Señor en un momento determinado, pero se han tambaleado por todas las dificultades que han encontrado en la vida y se sienten tentados a abandonarlo todo, pues orar para que podamos permanecer firmes en ese sí que le dimos al Señor. En la primera lectura, que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro defiende lo que es el misterio de la resurrección de Jesús. Dice: Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Lo crucificaron, pero resucitó y ha sido constituido Señor y Mesías. El texto dice que estas palabras traspasaron el corazón y que preguntaron qué debían hacer. Y Pedro les contestó: Conviértanse y bautícese todo en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hace cierto tiempo yo les adelanté que en la medida en que avanzáramos por el tiempo pascual íbamos a hacer una transición del tema de la resurrección del Señor a la persona del Espíritu Santo. Y vamos caminando y avanzando, adentrándonos en este tema del Espíritu Santo, por cuanto toda la misión de los apóstoles y de todo discípulo de Cristo solo es posible cuando se recibe el Espíritu Santo. Les recuerdo aquellas palabras del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en el principio, en el primer capítulo, cuando los apóstoles preguntaron a Jesús: ¿Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Y Él les responde: No les toca a ustedes conocer el día y la hora que mi Padre ha fijado para eso. En cambio, recibirán un poder del Espíritu Santo
y serán mis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta en los confines de la tierra. Mis testigos recibirán un poder, el del Espíritu Santo. Es decir, que para ser testigo de Cristo, de su resurrección, de su grandeza, de lo que es, y beneficiarnos de eso, es preciso recibir el Espíritu Santo. Pero para recibir el Espíritu Santo, el mismo texto que acabamos de escuchar nos dice que debemos convertirnos y bautizarnos. Y es por medio del bautismo que se nos da el Espíritu Santo. Se nos da el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Es importante entender esto. Que Dios nos perdona por medio de el Espíritu Santo. Cuando se recibe el bautismo, ustedes ya conocen esa gran verdad, que una persona ya está adulta y tiene que ser bautizada, no necesariamente tiene que ser confesarse, perdón, hacer el sacramento de la reconciliación, porque el bautismo perdona todos los pecados. La persona por medio del bautismo entra a una vida nueva. En la segunda lectura de la carta, la primera carta del apóstol San Pedro, el apóstol Pedro hace alusión de una manera no directa a Isaías. Todo lo que se profetizó sobre el Mesías, cuando dice, él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca cuando lo insultaban, no devolvía el insulto en su pasión, no profería amenazas, al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados subió al leño, para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Andábamos descarriados, dice, como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de nuestras vidas. Jesucristo es el gran pastor. Y en el Santo Evangelio, Jesús hace como una descripción de en qué consiste el pastoreo. ¿En qué consiste el pastoreo? Y se autoproclama como el buen pastor. Es importante comprender esto. Probablemente, como en el caso mío, vivimos en lugares donde la crianza de las ovejas no es algo ordinario. Pocas personas se dedican a eso y uno no tiene esa experiencia de observar el comportamiento de las ovejas respecto al pastor. Pero en esa parte del mundo donde vivió Jesús, el pastoreo, la crianza de las ovejas, el pastoreo era algo ordinario, así como lo era o lo es el cultivo de los olivos. Y Jesús pone este ejemplo porque era algo que ellos iban a comprender, que iban a entender fácilmente. Y aún así, cuando habla de esto, se les hizo difícil comprenderlo, por lo que tuvo que ser más explícito. Pero es el ejemplo del pastor que se relaciona con sus ovejas, y es una verdad. Yo tuve la oportunidad de estar ahí, bueno, he tenido la oportunidad de estar varias veces en Israel, y puedo decirles que es una gran verdad esto del comportamiento de las ovejas respecto al pastor, que las ovejas llegan a conocer al pastor, pero también el pastor indiscutiblemente es el que conoce sus ovejas de una manera muy especial. Y casi todos los que crían alguna especie de animales, pues llega un momento en que por el tanto tratarlos, los conoce los detalles. Los que crían, por ejemplo, reses, se dan cuenta, por ejemplo, cuando una tiene una mancha en la oreja izquierda, que si en el lado, en el costado derecho, es fácil llegar a conocer por el mucho trato con esos animales. Lo mismo pasa con el pastor respecto a las ovejas. El pastor conoce a sus ovejas, pero las ovejas también conocen a su pastor. Y de hecho, todos los pastores en esa parte del mundo, donde todavía se pastorea de una manera más rudimentaria, quiero decir, porque ya hay criaderos muy sofisticados de las ovejas, y se sigue un proceso que obviamente no deja ver una relación entre el pastor y sus ovejas, sino que es las ovejas y los dueños de las ovejas, ordinariamente
pudiera hacer una empresa. Hoy sería una empresa en esos lugares del mundo que han hecho de las crianzas de las ovejas una manera de hacer capital. Pues en donde se crían las ovejas de una manera más rudimentaria, en un terreno abierto, que las ovejas se van a pastar, cuando llega el momento de volver al aprisco, el pastor, si es que se han mezclado con otros rebaños, que eso es también muy ordinario en esos lugares, que un rebaño se mezcla con el otro, el pastor, que sabe que su rebaño está ahí disperso dentro de otros rebaños, va con el báculo, con el cayado, que es este como un palo alto que tiene una forma determinada. El pastor muestra eso y las ovejas todas salen hacia donde está el pastor. Él camina adelante y ellas detrás, y no se pierden, no se confunden, a menos que alguna sea herida, sea golpeada en algún momento y ya no pueda caminar, se queda tendida ahí. El pastor, que ya sabe que le falta esa ovejita, vuelve a buscarla. También hay, recuerden aquella comparación que hace Jesús del pastor que busca a la oveja perdida, a la que se le quedó, que estaba herida, la cura y la pone en el aprisco. Es interesante entender esto. Jesús, al poner esta comparación del pastor y las ovejas, de la relación que hay entre ellas y el pastor, entre el pastor y ellas, lo que nos quiere decir es cómo se relaciona Él con nosotros. Cómo Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Y a mí me parece que esta es una relación muy hermosa. Por esa misma relación que se da entre el pastor y las ovejas en la vida real. Cómo el pastor se preocupa por las ovejas. Cómo cuando él intuye que la oveja tiene dolor de cabeza porque estuvo mucho tiempo expuesta al sol, la frota con aceite en la cabeza. La frota con aceite. Y hay todo un proceso hermoso de tratado de cuidado de las ovejas. El pastor cuida a sus ovejas y llega a tener como una relación familiar con ella, con cada oveja. Y esto es muy interesante. Y Jesús no se equivocó al poner esta comparación. Cómo nos cuida a nosotros, como un pastor a sus ovejas. Y cuando nos hemos familiarizado profundamente con Él, no necesitamos hacer un gran proceso de discernimiento para ver dónde se está manifestando, porque ya se hace ordinario para nosotros descubrir cuáles son las acciones del Señor. Digo esto en el sentido de que hay muchas personas desorientadas, muchas personas que tienen serias dificultades para diferenciar el bien del mal, para diferenciar un pastor del otro. Se confunden y terminan a la deriva en la vida, acabadas, exterminadas, porque no supieron identificar al verdadero pastor, al buen pastor, al que da su vida por las ovejas, que es Cristo Jesús, que ha dado su vida por ti y por mí. Cuando uno, por medio de la oración, se familiariza con el pastor, llega a tener esa gran inteligencia espiritual que nos permite mirar dónde se está manifestando Él. ¿Dónde está nuestro pastor? ¿Dónde está obrando nuestro pastor? ¿Cuál es la obra de nuestro pastor? Y uno ama esa obra, la obra del pastor, de nuestro pastor, el buen pastor. También hoy, pues, se medita seriamente en la importancia del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de los religiosos y religiosas, de los diáconos, de todos aquellos que se han consagrado a tiempo completo al pastoreo, que se han dedicado a evangelizar, que se han dedicado a comunicar a Cristo, a hablar del buen pastor, y lo hacen, como dije, a tiempo completo. Hoy se medita en esa gran verdad y se invita a orar por todos los pastores y también a pedir que Dios envíe nuevos pastores a su iglesia, porque la mies es mucha, como dice el Evangelio, y los obreros son pocos. Hay muchos jóvenes que están llamados, pero no tienen
o encuentran un ambiente propicio para poder decir sí, porque son atrapados por las corrientes del mundo que fluyen en el mundo, terminan confundidos y priorizando otras cosas, aún cuando en su interior sienten ese llamado de una manera elocuente, intenso, un llamado intenso, como una inclinación profunda a querer entregar la vida a Cristo Jesús. Ellos se resisten por el ambiente que les rodea. Y hay que orar para que puedan recibir la gracia de poder salir de ahí, de vencer toda la hostilidad que a su llamado encuentran en el camino, para poder entregar realmente su vida a Cristo Jesús. Es importante que oremos por el surgimiento de nuevas vocaciones masculinas, femeninas, hacia el sacerdocio, hacia la vida consagrada. Necesitamos más jóvenes que quieran entregar sus vidas a Cristo Jesús. Recuerdo a Don Bosco, que decía que el 70% de los jóvenes está llamado, ese 70%, a consagrarle su vida a Cristo Jesús. Eso decía Don Bosco. El 70% de los jóvenes está llamado a entregar su vida a Cristo Jesús, una vida consagrada al sacerdocio y a la vida religiosa en sentido general. Ojalá que tomemos conciencia de eso, porque hay muchos padres que son, en ese sentido, nocivos para sus hijos. Tienen hijos que están sintiendo la inquietud, pero ellos no colaboran porque han hecho un programa de vida para esos hijos. Y en ese programa ellos contemplan el matrimonio y piensan en los nietos, lo que es algo, pues, verdaderamente, digo, desafortunado, que padres piensen de esa manera y que no consideren. Y estoy hablando de padres católicos, no voy a decir cristianos porque no lo son, pero sí católicos, porque vienen a la iglesia católica y respetan a la iglesia católica, tienen aprecio por el obispo, por los sacerdotes, pero no tienen ningún aprecio por Cristo ni respeto por Cristo, por cuanto se resisten a entregar sus hijos para el sacerdocio, para la vida religiosa. Esos padres son para lamentarlos, porque al final de la vida el Señor pedirá cuentas. Va a pedir cuentas a cada uno de esos padres, a todos esos padres. Tendremos que rendir cuentas nosotros por lo que ha sido nuestra actitud. Yo, como sacerdote, si he sido responsable o no en respecto a la promoción vocacional, y yo creo que en ese sentido no soy tan culpable, porque tengo años promoviendo las vocaciones. Y me consta que hay sacerdotes que hoy son sacerdotes porque en el momento en que fui a un grupo de jóvenes, hablé insistentemente de la posibilidad del sacerdocio, de la vida religiosa, y ellos dijeron que sí, entraron. Y ahí hay sacerdotes celebrando la Eucaristía gracias a una promoción vocacional a través del Padre Darío, que soy yo. No me he descuidado, creo, tanto en eso, tal vez no al grado que debería. Más bien he encontrado resistencia en personas cuando les he propuesto todo esto, este proyecto que tenemos de la vida religiosa, de la vida consagrada. He encontrado mucha resistencia dentro de algunos sacerdotes dentro de la iglesia, lamentablemente, en vez de venir y unirse a mí y decirte: te apoyo con esto, ¿en qué te puedo ayudar para que este proyecto fluya? Algunos que sí, otros se han dejado llevar por chismes baratos, pero tendrán que rendir cuentas a Dios al final de la vida. Eso lo juro yo, te lo puedo jurar, porque hay muchos que se han prestado para dañar no solamente esta congregación, sino otras congregaciones. Son diabólicos. Estos sacerdotes que, por saña hacia mí como sacerdote, se han vuelto contra la obra también. Y esto yo lo estoy haciendo, todo lo que es esta promoción, lo juro,
no por vanidad, no por vanagloria. Dios sabe que esto lo estoy haciendo respondiendo al llamado que me ha hecho para ese fin. Todos los que se resistan, todos los que están ahí, pues, siendo detractores de esta obra, sin conocerla, son culpables. Son culpables porque no la conocen. ¿Cómo yo me puedo oponer a algo que yo no conozco? Lo correcto es que yo vaya y conozca, me entre ahí, verifique. Yo como sacerdote, si un joven, una joven viene a mí a decirme, yo tengo inquietud vocacional, padre, yo me siento con inquietud vocacional, yo no puedo dejar que esa joven, que ese joven se me vaya sin yo hacerle un discernimiento, sin escucharle. Yo tengo que escucharle. Yo tengo que ver cuáles son las posibilidades que tiene y con conformidad con lo que establece el Código de Derecho Canónico, la tradición de la Iglesia y lo que son también las dotes de esa persona para llamado, si es congruente lo que siente con todo lo que establece la Iglesia y lo que se requiere para entrar en una congregación religiosa. Yo no puedo dejar que se me vaya ese joven, esa joven, sin hacer el discernimiento. Entonces, yo tengo que ser pastor en ese sentido. Andamos quejándonos porque no tenemos suficientes sacerdotes, andamos orando para que el Señor envíe sacerdotes, y cuando uno se propone hacer una obra, entonces vienen unas personas que, hay que decirlo literalmente, en el sentido espiritual, son desgraciadas. Son desgraciadas en el sentido de que les falta la gracia de Dios para comprender, para entender. Porque usted no puede comprender, un religioso, un sacerdote con la cabeza bien puesta, no puede comprender cómo otros sacerdotes y religiosas se oponen a una obra de Dios. Simplemente por un capricho, por un chisme. Usted escuchó un chisme, alguien que le fue con un chisme y usted detuvo todo, simplemente. Eso es ridículo, vergonzoso y es cuestionante de esa persona que al final de la vida tendrá que responder ante Dios por eso. Digo esto no solo por la congregación que el Señor me ha confiado, la congregación que me ha confiado, sino también por todos los sacerdotes que están luchando por algún proyecto. Y el primer enemigo que tienen es la Iglesia, que en vez de ir a verificar y a meterse ahí y discernir ahí dentro, está mirando desde fuera y escuchando voces malditas, porque tienen que ser malditas, no pueden venir de Dios, voces que dañan, enemigos. ¿No se ha preguntado si ese que ha ido a contarle es un enemigo de esta obra? ¿Y por qué es un enemigo? ¿Por qué es una enemiga? Hay que sentarse a hablar y escuchar y preguntar. Usted no puede actuar ligeramente, usted es sacerdote, usted es obispo, usted es religioso, usted es religiosa. Usted tiene que detenerse para no seguir dañando vocaciones. Porque cuando yo era seminarista, muchos de los compañeros míos que tenían vocación fueron sacados del seminario impulsados por homosexuales que los persiguieron. Homosexuales que los persiguieron, como me persiguieron a mí, quisieron dañarme la vida también. Me hicieron estar por 12 años fuera del seminario. 12 años fuera del seminario. Por los caprichos de homosexuales que querían imponer un sistema de homosexuales nada más. Y soy responsable con lo que digo. Soy responsable y todavía yo soy víctima del haber enfrentado todo eso. Y por eso persiguen y por eso se oponen a esta obra. Y por eso hay unos enemigos detrás también que tienen otras razones. Y lo digo con responsabilidad por toda la Iglesia. Cuánta tristeza al ver mis compañeros tan, de tanta calidad, jóvenes, tan sólidos, tan entregados al Señor, irse, dejar el seminario para buscar a ver si en otra congregación le aceptaban. Y hoy son sacerdotes buenísimos. Los que perseveraron, los que no, se casaron y andan con una tristeza profunda porque su vocación era el sacerdocio. Su vocación es el sacerdocio. Y tuvieron que casarse porque no tuvieron otra alternativa. Recuerdo un sacerdote que murió hace unos días, mi papá sacerdotal, cuando discerníamos sobre mi ordenación sacerdotal, porque fue el que la trabajó al final. Me decía, y yo no sé, ¿qué harán estos sacerdotes?
al final de la vida, porque han dañado tantas vocaciones. Han dañado tantas vocaciones. Han dejado a Jesucristo a un lado y han preferido la vía corta, el camino corto, sacar, expulsar. Entonces, ¿para qué estamos orando por las vocaciones? Toda la iglesia debería centrarse en los encargados vocacionales de este día, los obispos y todos, que después que tienen una vocación la dañan, como decía el mismo Jesucristo. Cruzan mares buscando un adepto y después que lo tienen, lo hacen más dignos del infierno que ellos mismos. ¿De qué estamos hablando hoy? Tenemos que orar por las vocaciones, pero tenemos que orar por la conversión de los obispos y de los encargados vocacionales y de los que están al frente de las autoridades, que en su arrogancia se han creído dueños de la iglesia y no servidores de Cristo Jesús. Y siempre he dicho, no me voy a callar, siempre seré un hombre responsable y franco en todo esto. Y aunque me saquen, me excomulguen de la iglesia, yo seguiré consagrado para Cristo Jesús, aunque sea debajo de un puente. Porque mi vida es para Cristo desde un principio. 12 años fuera del seminario y esperé, por una razón muy sencilla. Cristo me llamó y no le iba a decir que no. Le dije que sí. Y ese sí incluyó 12 años de espera por los caprichos y la maldad de algunos que hoy enarbolan, no, porque hay que tener cuidado, porque hay que cuidar esto, porque hay que cuidar lo otro, porque la iglesia es esto, porque la iglesia es lo otro, porque debemos tomarnos tiempo para esto, mientras siguen procediendo y dándole paso, como decía Jesús, cuelan el camello y se cuelan la mosca y se tragan el camello. Algunos creo algo así más o menos. Es triste, es lamentable que esa sea una situación, pero hay que orar, mis hermanos que me escuchan de toda parte del mundo, hay que orar por la iglesia, porque hoy se habla de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Hay que orar, no tanto porque las vocaciones, para que el surgimiento de vocaciones, los jóvenes están ahí, ellos quieren entrar, somos nosotros los sacerdotes los que les complicamos la vida. Les complicamos la vida. Y qué fácil se nos hace ante cualquier errorcito, cualquier disparate que haga alguien ahí, sacarle en vez de invertir tiempo para salvar esa vocación. Hay que salvar vocaciones porque se van a otra congregación y entonces ahí son ordenados porque vieron la calidad vocacional de esa persona. Dios tenga misericordia de todos nosotros, mis hermanos. Sepan que todos estamos llamados a ser como el maestro. Si él es el buen pastor, también nosotros debemos ser buenos pastores. Buenos pastores. Debemos movernos por el mundo, pastoreando, llevando al redil, llevando a Cristo Jesús. Hay muchas personas desorientadas, hay muchas personas que están aturdidas por los problemas y dificultades de la vida y como incapacitadas para pensar, para razonar correctamente y encontrar el camino. Hay que ayudarlos, hay que llevarlos. Debemos ser diligentes en ese sentido, llevarlos poco a poco. Que el Señor nos conceda la gracia de convertirnos en esos pastores que estamos llamados a ser. Pero obviamente no es posible lograrlo sin un vínculo profundo con el pastor de los pastores, que es Cristo Jesús. Que lo podamos entender, que lo podamos realizar. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén.
con mucha humildad y confianza dirijamos nuestra oración al Padre en el nombre de Cristo, el buen pastor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, pastores y ministros de la Iglesia, para que tomen a Cristo como su modelo y guíen con sabiduría al pueblo de Dios, al reino de justicia, de amor y de vida plena que es Jesús, buen pastor, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan los pueblos de la tierra, para que a imagen de Jesús sean verdaderos pastores de su pueblo, guiándolos y cuidándolos, especialmente a los más débiles, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, especial los que padecen los efectos de la pandemia del COVID-19, para que Jesús, buen pastor, les asista a ellos y a sus familiares en este momento de tribulación, oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que nos dejemos guiar por nuestros pastores, oremos por ellos, seamos amables con ellos y juntos realicemos la misión de la Iglesia, oremos. Te rogamos, óyenos. Por la unidad de todos los cristianos bajo un mismo pastor, para que sepamos aceptar solo un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, oremos. Te rogamos, óyenos. Por las y los jóvenes llamados a la vida consagrada y sacerdotal, para que acepten con alegría y sabiduría tu llamada a servir a tu pueblo, principalmente a los más necesitados y empobrecidos, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros presbíteros y todos y todas las que un día te dieron su sí y están dedicados a pastorear el rebaño que tú les confiaste, para que reciban de ti la sabiduría que necesitan para realizar su misión al estilo del buen pastor, oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha la oración de tu iglesia, guíanos como pastor en medio de esta crisis y que entremos siempre por tu verdadera puerta que nos hace entrar a la verdadera sabiduría que eres tú mismo, camino, verdad y vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito a que tomen asiento para preparar el altar mientras el coro canta. Para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío, gloria a ti, gloria a ti, gloria a mi Rey, bendito eres, bendito y alabado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro. Hoy puedo ver tu gloria. Mis hermanos, Jesucristo, aquí en el altar, el buen pastor, es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente a Neude Montero Rodríguez en su primer día y de Mercedes Jiménez de Montero.
También de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a orar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos que están en la casa, dense un fuerte, afectivo abrazo de paz. Ustedes que no tienen contagio, que no corren el riesgo de transmitir el virus a ninguna otra persona, los que están en lugares donde sí hay que guardar la distancia física, pues un gesto de paz, un gesto a distancia con la cabeza, un saludo japonés de paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en el banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna. Amén. Thank you.
Te damos gracias, Señor, por esta celebración. Te damos gracias porque nos alimentas con tu cuerpo y con tu sangre, porque nos nutres con tu amor, con tu ternura. Gracias por elegirnos. Gracias por llamarnos a caminar contigo en la transformación del mundo. Que el Espíritu Santo esté siempre en nosotros e ilumine nuestro ser y nuestro caminar. Que en todo seamos agradables a ti. Que podamos proclamar tu grandeza ante los hombres e iluminarlos para que te encuentren por medio de nosotros. Que seamos esos buenos pastores que tú quieres que seamos. Ayúdanos, asístenos, provéenos de todas las gracias para poder lograrlo. Que seamos los testigos que tú quieres que seamos. Esos testigos de los que habla el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y serán mis testigos. Recibirán el poder del Espíritu Santo. Y serán mis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta en los confines de la tierra. Que seamos esos testigos en estos confines de la tierra, Señor. Que podamos evangelizar a nuestros vecinos. Que podamos evangelizar a nuestros compañeros de estudios. Que podamos evangelizar a nuestros compañeros en el trabajo. Que podamos evangelizar a aquellos con quienes viajamos en el autobús o en el tren. Que podamos evangelizar a aquellos con quienes nos encontramos en las calles de la vida. De manera especial podamos evangelizar a nuestros amigos con los que gastamos gran tiempo hablando por teléfono o haciendo otras cosas y se nos hace difícil hablarles de ti. Que podamos evangelizarlos, Señor, pero sobre todo con nuestro testimonio de vida. Con la alegría y el gozo de quien te ha encontrado, de quien sabe que no está acorralado, que no está abocado a la perdición, sino que ha encontrado que su puerta eres tú, la puerta para entrar en el gran aprisco. Gracias por amarnos, gracias por hacernos parte de este gran proyecto de amor y de misericordia que es tu iglesia. Que el mundo entero sea bendecido hoy por medio de las celebraciones eucarísticas que se están realizando aquí y allá. Que siempre tengamos sacerdotes para alimentar con tu cuerpo y con tu sangre a tu pueblo. Danos más sacerdotes, sacerdotes mejores que nosotros, sacerdotes más especiales, más elevados, más según tu corazón que nosotros, Señor. Dales sacerdotes a toda la humanidad. Dales también religiosos y religiosas, santos, santas, que hablen con el solo testimonio de vida o que sigan hablando con el solo testimonio de vida. Por los tantos religiosos y religiosas que se están gastando en el día a día, en el mundo entero, sirviendo a tantas personas. Dale descanso eterno a esos sacerdotes que murieron atendiendo a personas contagiadas con el COVID-19, que encuentren en ti el eterno descanso por cuanto arriesgaron sus vidas y ejercieron con dignidad su sacerdocio. Bendito eres tú, Señor, por los sacerdotes. Bendito tú por toda la iglesia. Bendito tú por la Eucaristía. Bendito tú por todas las congregaciones religiosas. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Adoración, alabanza y gloria a ti ahora y por siempre. Gloria a ti, Dios mío. Gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Vamos a sacar un minutito, por es más conveniente hacerlo ahora, para hablar un poco de las actividades inmediatas que tendremos en estos días venideros. Creo que el Rosario de la Divina Misericordia, la coronilla esta tarde. Tenemos esta tarde la coronilla de la Divina Misericordia. Mañana, lunes y el viernes, tenemos en la noche el encuentro de oración a las 7 p.m. Y todos los días de lunes a viernes tenemos la coronilla a las 3 y el Santo Rosario a las 6 p.m. Unámonos en oración y también motiven a otras personas que lo hagan, porque aunque
parece como poco tiempo, que no surte su efecto, pues tu poca fe sí lo hace, sí lo hace. De una manera misteriosa, como es el obrar de Dios, cuando en México se propuso hacer creo que un millón de rosarios para que disminuyera el crimen, se hizo más de un millón de rosarios. Y como dije, misteriosamente, en ese tiempo hubo menos crímenes. ¿Por qué si fue así no seguimos haciendo esto? Sabemos que la oración puede cambiar al mundo. La oración puede cambiar al mundo. Hay que orar, debemos unirnos. Se ha dicho, y yo también lo creo así, que el COVID-19 ha sido algo creado en laboratorio. Con buenas o malas intenciones no lo sabemos. Eso no lo puedo decir. Pero ya científicos de mucha reputación han demostrado que fue creado en un laboratorio. Fue creado. Pero eso no significa que si es fruto de la maldad del ser humano y de un plan, de un propósito de extinción de gran parte de la humanidad, eso se lleve a cabo. Si nos ponemos a orar, la última palabra la tiene Dios. Siempre la ha tenido Él, pero hay que orar. Hay que orar y con insistencia. Así que les invito a que oremos. A que oremos y también por todos esos problemas que yo diría se están filtrando silenciosamente en medio de el acaparamiento de los medios de comunicación que tiene el COVID-19. Hay muchos problemas más por debajo que están fluyendo. Personas que se están saliendo con la suya, o instituciones o grupos o a nivel mundial. Oremos también para que todo eso se frene, para que el Señor que tiene todo poder lo haga, porque Él cuenta con nuestra libertad. Él cuenta con nuestra libertad. Es el dueño de todo, pero nos hizo libres y por lo tanto es con libertad que debemos enfrentar nuestros problemas, nuestras dificultades a nivel personal, a nivel social, a nivel mundial. Les invito a que nos unamos siempre en oración. Ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su rebaño. Aleluya. Oremos. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tener la bendición solemne por ser tiempo domingo de Pascua. Van a responder amén. Dios, que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Mis hermanos y hermanas, esta celebración eucarística ha terminado. Pueden seguir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.